En el debate migratorio a nivel nacional hay dos organizaciones que constantemente se enfrentan. Una de ellas llama a la otra racista y la otra responde que hay puro oportunismo detrás de las posiciones de su oponente. Gabriel Preciado nos dice cuáles son estas organizaciones. Carlos, muy buenas noches. La Federación por la Reforma de Inmigración Americana, o FAIR, conocida por sus siglas en inglés, provocó reacciones por parte de la organización Southern Poverty Law Center, a quien califica que utiliza métodos sin escrúpulos para desprestigiarla. Calificativos de racista y creadores de grupo de odio son los que la organización Southern Poverty Law Center dio a la Federación para la Reforma de la Inmigración Americana, de acuerdo a Heidi Nobrick. It's a ridiculous charge. Es una acusación ridícula. El récord asociado con FAIR es masivo. El líder de ellos, John Thornton, es un hombre a quien se ha conectado a personas que niegan el holocausto y tiene como su héroe a un hombre que impulsó la aprobación de la reforma migratoria racista en el año de 1924. Entre otras restricciones, dicha ley establecía que las personas originarias de Asia no podían inmigrar al país. Aaron Mailman menciona que durante más de 30 años, FAIR ha defendido a los inmigrantes y que su política está enfatizada en una diferencia importante entre la inmigración y los inmigrantes, y considera también importante el hecho de reformar la política migratoria. Obviamente negamos estas presuntas acusaciones, ni hemos estado inmiscuidos en ningún tipo de actividades de odio, ni queremos que crean que estamos lidereando a algún tipo de grupo en particular en el país. FAIR, de acuerdo a Irán, ha luchado para que los inmigrantes sean tratados con dignidad y respeto, pero eso no quiere decir que dejarán de aplicarse las leyes que resguardan la integridad de este país. Para FAIR, un ejemplo claro de esto es la ley 1804, que entró en vigencia en noviembre del año 2007 en Oklahoma, que, de acuerdo a la organización, la ley ha contribuido, según, a que la inmigración ilegal en el estado haya disminuido, ya que muchos inmigrantes han regresado a sus países de origen. Center ha utilizado esta bandera por lo que está tratando de hacer, de poner en debate una reforma migratoria, pero no están dispuestos a discutir este asunto en favor de que convenza a la ciudadanía de que se tenga una mejor propuesta a seguir, y lo que han hecho es ir en contra de organizaciones como la nuestra después del debate generado en el año 2007 en el que queremos que la nación esté protegida. Heidi del Southern Poverty Law Center menciona que FAIR lo que busca es un endurecimiento de las leyes y con ello provocar la autodeportación de los inmigrantes indocumentados. FAIR, por su lado, dice que 12 millones de personas no llegaron al país de la noche a la mañana y que tomará tiempo para que estos mismos 12 millones se regresen a sus países de origen. Voceros de FAIR añadieron que los crímenes de odio no han aumentado, pero el Southern Poverty Law Center afirma lo contrario. El Departamento de Justicia dio a conocer que tan solo en el año 2005 la cantidad de crímenes por odio fueron de 195,000 y que supuestamente el FBI dice que fueron 8,000 o 9,000. Encuentro desagradable que FAIR solo tome esto a la ligera, afirmando que la cantidad de crímenes es menor debido a que la comunidad latina está creciendo. El Southern Poverty Center también afirma que el fundador de FAIR, John Thornton, ha estado en contacto con personas que niegan el holocausto judío y con académicos que apoyan teorías racistas. Pero Iram de FAIR señala que en la trayectoria de su organización no hay ninguna base asentada en la que se señalen como neonazis o como un grupo que contribuye al racismo. Carlos, la organización FAIR cuenta con más de 250,000 agremiados en toda la nación y dicen que en el hecho de buscar una reforma migratoria estarían planteando un objetivo básico, que esta sea de beneficio para toda la nación y no que obedezca a intereses particulares. Reportando para T30 Noticias, soy Gabriel Preciado. Carlos, regreso contigo. Gracias, Gabriel. Vamos a las condiciones climáticas en Oklahoma.